Hola, chicos. Sí. ¿Listos para ordenar? Sí. Sí. Te voy a ordenar el churrasco medium well que se va con las papitas fritas de la casa. ¿Qué? Yo quiero el salmón con la ensalada. Hey, la cancán, con lo que sale ahí, porque tu hambre. ¿Qué parte? Agua. Agua está bien. ¿No va a comer nada? No tengo apetito. Nada. María. Qué aburrido, algún por lo menos un palo. Agua está bien. Te esperamos. ¿Quieres papita? Por aquí. ¡Yeah! Sí, buen provecho. ¡Wow! Buen provecho. Sí, seguro que no vas a comer nada. Agua está bien. Mira, ¿qué vas a ver? Pensando ir a comer, pura noche. Por la noche puedo comer. Pero bueno, papá. De verdad. Bueno, gente, ahora sí, cuénteme. ¿Lo pongo junto o separado? ¿Junto? 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 Sí. ¿Junto? Lo dividimos entre los cuatro. Okay. En el último capítulo, hubo una inesperada renuncia. ¡Renuncio! ¡Me voy con Minga! ¿Por qué Merca Soltorsky es tan temida? ¡Pues a trabajar! ¡Necesito que me laven los gistros! ¡Y no lo metan en la secadora que se pone muy chiquito! O pensándolo bien, sí, ponlo, porque ahorcan la chichi y eso no me está malo. Francesca continúa con sus planes de boda con Pablo. Y el vecino se fue en un viaje inesperado a Colombia con su sobrino. ¿Qué pasará hoy en Merca Soltorsky? ¿Renunció? Mira, ¿cómo que renunció? ¿Que era que la bote? ¿Eh? ¿Pero es que renunció? No. Tú me la vas a traer aquí ahora mismito, que la voy a botar como bolsa. A mí nadie me renuncia. Merca Soltorsky, como yo te dije ya, ella renunció, se fue. No sé dónde está. Vete, dile a esos niños que no tengo dulce. ¿Pero es que hoy no es Halloween? Por eso no me lo digas a mí, díselo a ellos. Mira, Merca Soltorsky, lo que pasa es que como tu ama de llaves renunció, van a venir unas candidatas para entrevistas de trabajo. ¿Para? Sí, como un casting. Pero, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que quién yo soy? Yo soy Talga Hoyokil. Esos nombres turcos cada vez son más difíciles de pronunciar. Merca Soltorsky. Yo fui quien te crié cuando tu mai te abandonó. ¿Mi mai me abandonó? ¡Canta cuero, cuero! Paso a la primera. ¿A la primera qué? Primera candidata. ¡Ay, candidata como Miss Universe! ¡Ay, no me digas que vienen para acá y que hoy es la noche de traje típico! ¡Búscate el mío de alcapugia que me quiero vestir ya! Mira, ¿para dónde va? ¡Adelante! ¡Buena! Gracias. Sí, gracias, sí. Ay, adelante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre! ¡Qué grande y bella está esta casa! ¡Grande como tu nena, cuero! Mira, ven acá, tú vienes a entrevistarme. Adiós, pero la que me iba a entrevistar no eras tú. Y esta es la razón. Dale, párate. Aquí, aquí. Aquí encima, sí, que me pare. No, que te tomas asiento. Ah, ay, caramba. Mira, cuéntame, ¿y qué pueblo tú representas? Bueno,
Buenas tardes, mi nombre es Ágata y represento al pueblo de Añasco. Mira, pero yo no estoy aquí para representar... Bueno, estoy representando al pueblo, pero estoy aquí porque vengo para la posición de las llaves de la ama. Ah, no. Mama de llaves. Mama de llaves. De llaves. Necesito ver cuán grandes son tus manos, a ver cuántas llaves tú eres capaz de cargar. Bueno, yo no sé cuántas llaves caben ahí, pero yo te voy a decir una cosa, muñeca. Aquí yo he metido hasta 3 arepas de cantazo. Mira, ¿y tú cocinas hablando de...? ¿Qué? Que si yo cocino, déjame decirte que los hombres son locos con la arepa mía. Y te digo que hago un arroz con corned beef con patitas de cerdo, que es una maravilla. Ay, ay. Para que te hartes como puerca. Ay, Ágata, yo te agradezco, pero ¿sabes qué? Es que yo soy vegetariana. Yo lo único que como es chuletas cancanes, bistec, encebollado, pollo frito y pincho de cerdo. Mira, y hablando de todo un poco y hablando como los locos, uh-huh. ¿Cuántas son las vacaciones mías? Porque yo tengo la semana que viene, me voy de crucero por 2 semanas. ¿Pero cómo es posible que me pidas vacaciones si todavía no he empezado a trabajar? Bueno, ¡mami! ¡Mami! Te he dicho que yo no soy tu mai, que soy tu madrastra. Mami, yo no puedo dormir con la luz apagada. La luz no está apagada. Cuando cierra los ojos, se pone oscuro. Yo te quiero. Gracias. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no puedo trabajar aquí porque si hay algo que yo no soporto son los niños. Esa no es una nena, ¿no? ¿Sabes? Déjame decirte que yo mirándole a la cara, yo no sé dónde había una película fresca y una de esas nenas se me parecía a ella. ¡Vaya! Ay, mi amor, color, tanta que tú tienes con la cara. Aquí alguien no sabe clavar bien. Se cae todos los días eso. Mi amor, nuestro amor es interminable. Estoy tan enamorada de ti. ¿Sí? Ay, hola. Ay, a mí también me encantan las vacas y los pollos. ¿Sabes que podemos tener un burrito? No puedo con tanto amor, están peor que Adamaris López y el novio este que se parece a Cepillín. Merca Soltorsky, eres una amargada. Tienes que ser más contenta y apreciar lo que es el amor verdadero. Mira esta cuero como me dice a mí. Yo te voy a decir una cosa, tú lo que eres una interesada. Yo no soy ninguna interesada. Estás interesada en la fortuna de mi hermanita. Hermanito, perdón. Hermanito, ¿sabes qué? Vámonos. Te está faltando el respeto. No a mí. ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Marca Soltorsky? Dime, pandoblao. No. Más respeto, ¿sabes? Más respeto que yo fui quien te crié. Yo te amamanté. Dime. Mira, Merca Soltorsky, vengo para decirte que no estés triste. La vida es buena. ¡Viva la vida! ¡Adelante, que no hay nadie! Usted no sabe a lo que yo vine. Yo vengo para el puesto de ama de llave. ¡Ay, para el puesto de ama de llave! Eso. Ah, sí. O sea, que usted lo que quiere es, indagar sobre mí, decir mis secretos y publicarlos en las redes sociales, ¿ah? ¿Eso a mí me dijeron que aquí me iban a maltratar? ¿Y es verdad? Y tú haces una cosa.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no me puyo para tener los músculos que tengo, ¿entiendes? Los míos son las comidas Clean Meals. Mira, aquí está mi resumen. Yo tengo vasta experiencia como ama de llave. ¿Ah, sí? Sí. Pues veamos qué tiene por aquí en su resumen. Ajá. Mi resumen. No es lo mismo resumen. Eso es en francés. Ve ahí para que vea. Veo que dice que trabajaste con Luisito Vigoró. Vigoró, otro apellido turco. Eso fue una experiencia de ingrata recordación. Me imagino. No quiero ni recordarme. Me imagino, casi terminas alcohólica, ¿verdad? Aquí dice también que todavía le tienes una demanda a Soncha por darte un chino cuando tú trabajabas en su casa. Bueno, eso todavía se está viendo en corte, así que no puedo dar detalles, pero sí le puedo decir que el hombre me llamaba y me decía, ¡Vera! ¡Vera! Pobre... Se quedó pegado con una telenovela que había visto. ¡Pobre Hilda! Vamos a ver otra. Veo que tienes una perrita y le pusiste de nombre Cristina Bazán. ¡Ajá! ¿Por qué? Ay, no sé. Yo vi ese nombre en una revista, en una oficina de un doctor que yo fui. Me jalló parte estos doctores, ¿ah? ¿Eh? ¡Me jalló parte! Están con revistas desde 1999. Te veía, te ve allá, te ve aquí. ¡Vea! Compré revistas nuevas, caramba. ¿Sabes qué? Estás despedida. Comienzas a trabajar hoy. Una pregunta. ¿Usted sabe dónde está su vecino? Ay, mi vecino. Ay, yo creo que se fue unas vacaciones a Disney con los sobrinos. No. ¿Qué? A Disney, no. A Colombia. Yo soy la agente Miller. ¡Cabón doblado! ¡Esconde las carteras Louis Vuitton, made in China! Estoy tras la pista de Pablo Escoba y su gatillero, Gonzalito. ¿Qué pasará? Sintonicen el próximo capítulo de la novela turca filmada en Puerto Rico, Mercasoltorsky. Funeraria, donde los muertos janguean. ¿Y quién llegó? ¡El Victoria! ¡Aquí estamos! ¡Y qué diablo es lo que tú quieres! ¡Te gusta la culeguera! ¡Vaya, vaya, papá! Bueno, para empezar, el caso del día de hoy es un especial. Tenemos una venta al pasillo, 2x1. Tenemos 2 muertos en una misma capilla. Lo que no sabemos es que si la familia lo hizo así porque los muertos se querían mucho o porque no tenían para gastar los chavos en 2 gastos fúnebres. Y por eso yo hice una canción que se llama La Macetera. ¡Ah! ¡La Macetera! Perdón, San Johnny. Mala mía. Bueno, pues como les iba diciendo, todo comenzó con esta linda pareja. ¡Uay! ¡Uay! ¡Acaba y dime dónde metiste mi urna! Yo sé que mi sobrino Tecato cogió mi ceniza y se la cuelió toda. Yo lo sé, pero eso no es culpa mía. Pero yo quería guardar mi urna de recuerdo. De recuerdo cuando mis cenicitas estaban ahí adentro. No como cuando cogieron y me quemaron como lechón. ¡Guay! ¡Me quemaron como lechón para chinchorreo en Pégate! ¡Guay! ¡Ay! Mira que yo no tengo la maldita urna esa. Yo no tengo la maldita urna esa. ¿Para qué yo quiero una maldita urna? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tú la quieres? A lo mejor la quieres convertir en un jacuzzi. ¡Mira! ¡Mira! Hasta ahí llegamos, cante desgraciado. ¡Guay! ¡Tú no puedes estar maldiciendo!
Porque tú trabajas con San Johnny. Ah, sí. Yo trabajo con San Johnny. Tú estás insinuando que yo soy pequeña. Cuando tú vuelvas a decir una cosa como esa, te voy a partir la cara a esa tostada que ella tiene, que parece un pastelillo de esos de panadería. Y yo no sé quién tiene la trapo de urna esa. Que yo no sé quién la tiene. Ay, ¿no sabes quién la tiene? No. ¿No sabes quién la tiene? ¡Pues búscala! Mira. Yo creo que es esa que está ahí. Pero, no sé, mira a ver, chécate. Mira a ver. Pero, yo no tenía nada. No, ¿ah, sí? El meremuerto este la tenía. Yo no tenía nada, no me miren a mí. Eso sí, estaba ahí cuando yo llegué. Sí, el meremuerto. Eso estaba ahí cuando... ¿Verdad que eso estaba ahí cuando yo llegué? ¡Vendido todo! ¡Puerco! ¡Merenguero de pacotilla! ¡Tú tenías mi urnita y no. Yo pensaba que tú eras mi amigo! ¡Tú no tenías nada! ¡Te voy a dar por hasta dentro del pelo para que te entre la culequera de ¡Basta! ¡Jacinto, basta! ¿Qué está pasando? Alguien que me explique, por favor. ¿Qué? ¡Este merenguero de pacotilla me robó mi urna! ¡Muerte! ¡Yo no he robado nada! ¿Qué? ¡Yo no he robado nada! ¡Eso es mentira! ¡Puedes parar de moverte! ¡Estoy rompiendo frío! ¡Está bueno ya, caramba! ¡Yo no he robado nada! ¡No! ¡Muerte! Mira, yo te lo juro, que yo lo único que he robado en mi vida ha sido el corazón de toda mi fanaticada. ¡Ay, por favor! ¿Viste eso, eh? ¡Ahí está! Tú ahora también. No. Y ustedes cállense la boca. Ninguno tiene derecho a hablar aquí. Pero es que esto es lo único que te voy a decir yo. Yo no me robo nada. Esa urna estaba ahí cuando yo llegué. Eso ya estaba ahí. ¿Quieres atenderme? ¿Y quieres escucharme? ¿Y tú parar de llorar como un bobo? ¡Está bueno ya! Esa urna estaba ahí porque esa urna la puse yo. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa no es tu urna, Jacinto. Y lo tercero es que tu urna está en la oficina porque esta que está aquí te la escondió. ¿Viste? ¿Viste que no fui yo? Fue la muerte chiquita esta. Mira, era una broma. Y total, Jacinto, eso está vacío ahí. ¡Pero al menos huele a lo que fue mi vida y esa urnita! Ya está bien, Jacinto. ¿Pero qué olía, puerco? Porque eso es lo que tú eras en la vida real, hurcán de puerco. Destroyer, ¿quieres callarte la boca ya? Yo te voy a dejar calvo. Ya está bueno. ¿Dónde tú has conocido un merenguero calvo? En Grupo Manía, Oscarito. Ya está bueno. Mira, yo te odio. ¡Pueden parar eso! ¡Quiero sangre! Ay, total, si estás muerto, no botan nada. Me voy. Tú estás tan aburrido aquí. Arranca. ¡Arranca si no quieres ver sangre ahora! ¡Arranca! ¡Tan chiquita y tan... ¿Qué es que...? Como les estaba diciendo, esta etapa es la etapa sosegada. La etapa de más paz y más tranquilidad. Menos ellos, que son un poco distintos. Es todo. Quique, quiero darte algo. Esta es tu urna. Pero yo no pedí que me cremaran. Esto es culpa tuya, Mabel. No vengas a echarme los 20 a mí, porque esto te lo buscaste tú, por celoso, por inseguro, porque te pasas viendo fantasmas donde no lo hay. Y mira eso, tanto aire de grandeza que tú tenías y terminaste una cajita chiquitita. Mira, te bendito, así de chiquitita, tito. ¿Sabes qué? No voy a seguir perdiendo el tiempo. Voy al beauty porque me tengo que arreglar para tu funeral. Gracias, doñita. O sea, espera un momentito, mi amor. ¿Qué? Es que parece que tú no entiendes lo que está pasando. ¿Que no entiendo qué? Este, ¿Que no entiendo qué? Nada.
que vengas para acá y mires adentro de la cajita esta. ¿Pero qué voy a ver? ¿Un muerto? Bueno, ajá. Vas a ver un muerto que quizás te va a sorprender un poquitititito, si es que si te acercas acá. Vamos dale, a ver. Dale, que tengo aquí, la cita ya. No, te preocupes. Vamos a ver, vamos a abrirla. Esto tiene que... Vamos a tocar los tambores. Todavía. Esta cosita. Estoy jugando un poco con ella. Bien, 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 vamos a verlo, vamos a verlo adentro. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Dale. A ver, no. Me encanta jugar. No, está bien. Vamos en serio ahora, vamos en serio. Ay, bien, vamos a ver. A ver, aquí dentro, observa que estamos viendo. Espérate, o sea que yo también morí en el accidente contigo por tu culpa, por si acaso. ¿Tú eres la que me la estaba pegando? Yo no te la estaba pegando. Es que te montaste en la guagua donde tú pensabas que yo estaba con otra persona y no había nadie. Estás loco. Está bien, perdonen. Perdonen, perdonen un momento, pero esto no se va a solucionar aquí. Perdóname, doña, pero estoy hablando con... Un momentito, a mí no me digas más doña. Ese no es mi nombre, yo soy la muerte. Me quitas lo de doña, ¿estamos? Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer, doña. Te dije que no vuelvas a decirme doña. Loca, Mi nombre es Muerte. La Muerte. ¿Estamos claros? Claro. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno que entendiste ahora. Bien, ahora lo que tenemos que hacer y lo que va a pasar es que definitivamente esto lo resuelve una sola persona. ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Yo! El Chino Colorado. Yo soy aquí el experto en cuernicidio. Yo soy experto en chillología 69. Está bien. Y tú tienes dos problemas. Tienes dos problemas, ¿ok? ¡Cierren! ¡Cierren! Dios. ¡Ponme atención! ¡Qué bochinche! Ponme atención, señoras y señores. ¡Cierren, cierren! ¡Arme el pasito el buey ahí! ¡Ven acá! ¡El pasito el buey! Tú tienes dos problemas. Uno de los problemas es que tú tienes los cuernos y no son de leche. Son de rosca, pero de rosca como los cilindros de gas. ¿Cómo es eso? Rosca al revés. Y llevan coronándote mucho tiempo. Eso es lo que está pasando. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Ya que hablo! ¡Ya que hablo! ¡Ya está bueno silencio! Y me acuerdo la oración. Me acuerdo la oración que decía, ¿dentro o no? ¡Basta ya! ¡No hables de más! Te voy a dar una oportunidad. Esa oración te acuerda muchas cosas. ¡Cállase la boca ya! Y escucha lo que te voy a decir que te conviene. ¡Héctor! ¡No te lo digo! Pues dímelo. Bien. Uno de estos dos será elegible para irse contigo. ¿A dónde? ¿Para dónde? Para el barbecue del infierno. Bueno, pero yo quiero ir porque yo quiero saber con quién me las estaba pegando ella. Pero es que eso nunca sucedió. ¿Sucedió? Y eso es un embuste. Eso es un mentiroso. Sucedió. ¡Ay, Dios mío! ¡Sucedió! ¿Tú me puedes ayudar, sucedió. Morticia? ¡No soy Morticia! ¡Ya te lo dije! ¡No soy doña! ¡No soy Morticia! ¡Soy la muerte! ¡Y no me hagas demostrártelo una vez más! Permiso. Estamos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tengo que decir aquí delante de todo el mundo lo que quiero. ¡Basta ya! Ok, ok. Acaba ya lo que tienes que hacer. Te dijo doña. Sí, me dijo doña. Y eso es un derivado de... ¡Basta, camina! Vegetal. ¡Arranca! Está bien. Y haz lo que tienes que hacer, si no, retiro. Está bien, no lo retire. Ah, bueno, vamos al lugar de los hechos. Ok, vente. Por aquí. Yo creo que nosotros debemos seguirlos nos para conviene. Que estemos allí sí, también. Por favor. Aquí fue que me dijeron que la vieron con el tipo ese. Espérate un momento. ¿Qué tú me dijiste? Que aquí fue que me dijeron
que la vieron con el tipo ese. ¡Maldito sea! ¡Me dijeron! ¡Maldito sea! ¡Me dijeron! ¡Ese es el problema! ¡Maldito sea los bochinches! ¡Me dijeron! ¡Tú no estás seguro! ¡Nada! ¡Tú no viste nada! No. Pues entonces, maldito sea los bochinches. A mí los bochinches no me gustan, pero me entretienen. Pero... bueno, aquí tiene que haber un sospechoso. Tiene que ser uno de ellos. Sí, uno de estos tiene que ser... aquí tiene que estar... mira, este no se sabe si está bailando disco o merengue. Este tiene cara de lo que le gusta el guabate. Vamos, pero espérate. Chequeate esto que voy a hacer. Ya tú verás. Me ponga atención, yo. Mira, ¿por qué ella se está ahogando? ¿Ah? ¿Por qué ella se está ahogando? Bueno, acuérdate que los tiempos han cambiado en estos últimos días. A lo mejor es estándar, olvídate de eso. Oye, cuello, esto es una peste, bueno, macho. ¡Suelta eso, caramba! ¡Una peste, macho! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Oh, Dios! Esto es una cosa espantosa lo que está sucediendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay! Va a ver, Dios mío, qué bueno verte. Qué bueno verte, Dios mío. Yo pensé que te había pasado algo. Qué bueno verte. Es que yo a ti no te conozco. ¿Cómo que tú no me conoces? Yo no te conozco a ti. Tú estás bromeando conmigo. Yo pensé que te había pasado algo después del accidente. No, pensé que te pasó algo. Yo en mi vida te he visto a ti. Este tipo está loco. Nos podemos ir, muerte. Ahora te sabes mi nombre, ¿verdad? Mira cómo te lo aprendiste de repente. Muerte. Te vino así en la mente. Muerte, muerte, queridísima muerte. Muerte. Queridísima. Sí. También me digo queridísima muerte. Pues, ¿qué te va a pedir? Cállate la boca, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahora te quedas aquí. ¿Por qué? ¿Te quedas? ¿Por qué? Con este loco que no conozco. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Me diste mi primero? No, que hagas algo al respecto a él. Está bien, caramba. No tienes nada aquí arriba, no tienes nada. Ven acá, papá. ¿Qué pasó? Ven acá, papá. Ajá. Muchachito bueno. Ajá. Sí. Muchachito bueno. Sí. Muchachito. Ven acá, papá. Ajá. ¡Acércate! ¿De dónde tú conoces a esa muchacha? Bueno, pues yo la conozco porque pues, estábamos juntos en el carro de camino al motel. Entonces, ¿verdad? El marido la llamó y ella como que paró, entonces me metió en el baúl y cuando aceleró, no sé qué pasó, alguien se montó... ¿Dónde único no chequeé? ¡En el baúl! Mi amor, esto es embuste. ¿Tú no ves la cara de loco que tiene? No. La cara de anormal. Que... no, o sea, está mintiendo. Yo te soy fiel. Oh, sí. Yo sí, te sí, soy fiel, sí. Mi vida. Sí, de verdad. ¿Cómo tú le vas a creer? ¿Por qué no mejor nos vamos? Espérate un momento. Porfa. ¿Qué? ¿Te das cuenta que tú puedes hablar con ella? Sí, yo puedo hablar con ella. ¿La puedes mirar? Seguro. Tócala. Sí. La puedes tocar. Seguro. ¿Sabes por qué? Bueno, porque yo ahí he tocado. Porque estás muerto igual que ella. ¡Chino! ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿No? Bueno, sí. Yo estoy muerto. Exacto. Te quedas con el cuerno que yo me llevo a estos dos para el infierno. ¡No! Sintoniza en el próximo capítulo de La Funeraria, donde los muertos hanguean. Este sitio me encanta, me fascina. Qué cool está, ¿verdad? Ay, sí, me encanta. Qué chévere. Sí. A mí me gusta mucho también. También. Y la vamos a pasar súper cool. Sí, mi amor, sí. Oye, más, yo creo que esta es la primera vez que salimos a enviar un miércoles. Por eso yo te digo que yo estoy tan feliz contigo, porque tú y yo estamos sincronizados, ¿entiendes? Estamos bien sincronizados. Estamos sincronizados. Es una cosa de energía. De verdad, yo creo que eso fue lo que me atrajo de ti. De verdad. Y este color de pelo que te has dado, de verdad que está precioso, está bien lindo. Me encanta. Gracias. Pareces una uvita. Te gusta, quería sorprenderte, mi amor. Como una uvita. Ay, baby, pues debemos salir más a menudo, mi amor. Claro, pero mira, ¿sabes qué? Hablando en serio. Ajá. Mira, tú sabes que yo he estado pasando y te prometo que de ahora en adelante vamos a estar saliendo constantemente, pero tú sabes que yo estaba pasando por lo del divorcio y tú sabes lo terrible que ha sido. Digo, sí, que ese matrimonio estaba muerto hace años, ¿entiendes? Pero
Ya me dieron la libertad, soy un hombre libre y eso es lo que estamos celebrando, la libertad. Bueno, mi amor, bueno, pero ni tan libre porque estás bajo nueva administración. Ah, bueno, ya tú sabes que es así, tengo nueva administración. Sí. Oye, ¿y el mes? Ay. Mira. Ese muchacho estudió conmigo, baby. No lo veía hace tiempo. Ese es Leo. Es Leo. ¿Cómo? ¿Leo? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, Dios mío. Qué bueno verte. No me acuerdo porque fue hace tiempo el saludo. No me acuerdo de dónde tú sacaste un saludo. Leo. Yo creo que es mi mente, pero no me acuerdo del saludo. Te lo juro que no me acuerdo. Wow. Wow. Desde hace. Hace mucho tiempo. Oye, yo no te veo. Desde la última vez en la huelga de la Yupi. Que, ¿cuál, de, hecho, ¿cuál de todas? ¿Qué sé yo? La última, hace tiempo. Cállate, cállate. Sí. Que yo perdí todo el semestre y a ti te rajaron la cabeza. De hecho, yo estuve preso un mes entero, pero qué bien la pasamos en la huelga. Sí, la pasábamos brutal. Sí. Mira, déjame presentarte a mi novio y mi futuro esposo. Él es Henry y él es Leo. Tú eres mucho, Leo. Mucho Leo. Gusto, Leo. Mucho gusto. Saludo sencillo. Sí. Por mi madre que si te inventas un saludo tú ahora. Pero... Ay, Leo, tú no cambias. Relajando. Que estamos en eso de improvisar. Mira, ¿estás solito? Pues mira, ¿sabes qué? De casualidad, yo estoy con mi novia. Tengo una novia nueva. ¿Ah, sí? Sí, la voy a buscar, que está afuera. Estaba hablando por teléfono. Claro, la voy a buscar. Ay, sí, yo la quiero conocer. ¡Meche! ¡Meche! Mi amor, ¿cómo estás? ¡Todo bien! ¡Qué bueno verte, Dios mío! Mira, ¿sabes que te compré los boletos de la apuesta? ¡Vamos a ir a la apuesta! Sí, el fin de semana. Ay, qué bueno, porque me dicen que Johanna Rosalí y Ángela Meyer pelean como perro y gato, pero después se tiran en paracaídas y todo. ¿En serio? Yo estoy loco. Yo, vamos. A Bellas Artes. Sí, yo estoy loco por ir a Bellas Artes. Me encanta que tú siempre me sacas. Sí, a ver si se cae Ángela Meyer allá arriba y cae en el piso en la obra. Sí. Mira, ella es mi amiga, Tita. Hola, Tita. Sí. ¡Qué encantada! ¿Cuál es tu nombre? Ah, Meche. Meche. Meche, sí, Meche, cariño. Y él es... ¿cuál es su...? Él se me... ¿verdad? Se me olvidó novio, el novio. Futuro esposo. Él es... Hola, Henry. ¿Ustedes se conocen? Sí, estuvimos casados 15 años. Ah, digo, Awkward moment. Uh-huh. Así que, Henry, ¿ella es tu ex? Sí, es mi ex, pero nosotros somos adultos y hemos aprendido a pasar la página, ¿verdad? Sí, ¡Shup, shup, shup! Así me meto. Pues, chup, chup, chup. Vámonos para el otro lado entonces. No. Imagínate. Mi ex esposa con su pareja nueva, ¿no? Yo insisto en invitarles a tomar algo. Nene, ve acá. Dígame. Mami, ¿qué tú quieres? ¡Ay, qué mono! Si te dice mami. A mí me llamaba por mi apellido. Respeto. Yo, por favor, un whisky bien cargado. Whisky a la roca. Y yo imagino que tú vas a pedir agua, ¿no? No. Un shot de tequila con un chaser de cerveza. Adiós. ¿Y a ti la bebida no te causaba acidez? Se me quitó con el divorcio. Y por favor, para bebé, un mojito. Sí, por favor. Ay, qué mono le dice bebé. Claro, como tú le llevas 40 años. No, en verdad no es que me dice bebé, ¿sabes? Me dice bebé, entonces yo le digo mechi, de cariño, como mechita. Ya entendí. ¿Algo más? No, eso es suficiente. Claro. Yo espero que, ¿verdad? Que no se tarde mucho como suelen pasar así en otros lugares. Sí, porque a Henry le gustan las cosas así rapiditas. De hecho, yo le llamaba Flash Gordon. Todo era one, two, three, ra.
a las millas. ¿Tú recuerdas, Henry? Oye, Leo, ¿y a qué tú te dedicas? Yo imagino que tú vives todavía en casa de tu mamá, ¿verdad? Bueno, no, no, yo soy electricista. Mm. Ah, sí, pero electricista. Sí. ¡Qué bueno! Porque a Mercedes se le cayeron los breakers hace tiempo. Pero mira quién habla. Nena, ven acá. No te ha llegado borracho y se te ha vomitado por toda la sala. Eso fue una sola vez. Una sola vez. Y oye, ¿cómo es que tú te llamas, Leo? Leo. Y cuando tú la has ido a bicicletar, ¿no la has encontrado como envuelta en dubidubi y un montón de cremas en la cara y todas esas cosas? Bueno, oye, mijita. ¿Y no se te ha puesto kinky alguna vez y se te ha quedado dormido encima y para despertarlo le has tenido que pegar cuatro gritos? Oye, pero espérate, porque cuando yo desperté, yo te viré como media. Eso es verdad. Que empezamos en el cuarto y terminamos en la sala. Después seguimos para el baño, después recorrimos la casa entera. Oye, diablo, la verdad es que esa noche la pasamos chévere. Se te metió el diablo por dentro, papá. Oye, ven acá, ¿por qué fue que nosotros nos divorciamos? Yo no sé cuál fue la causal del divorcio. ¿Tú sabes lo que yo tengo puesto hoy? No. Sí. No. Sí, y un size más chiquito. Sí, qué lindo. Esta paca que te voy a decir. ¡No, no! ¿Qué tú te bebes? Mira, yo me bebo lo que sea, lo que sea. Esnuando la noticia. Hola, soy Johanna Rosalí y vamos a esnuar la noticia. Carmen Yullín coquetea con la idea de correr para la gobernación. ¿Qué nos tiene que decir? Veamos. Aunque siempre estoy dispuesta, tengo enemigos y muchos de ellos dentro de mi partido. Pensé que me tiraría tarde o temprano, hoy ya la gente me está clamando. Siempre a la patria yo defendí, en la tormenta yo me fajé, hasta Oscar López le di trabajo al ser liberado. Ahora me reta Roberto Prats y Vega Ramos le sigue atrás, pero te juro que no me importa ni Héctor Ferrer. Demostraré que soy de las mujeres bravas, voy a tirarme aún sin la pava. Gobernaré desde Ponce hasta Isla de Cabras, de nadie necesitaré. Voy a traerles la República Asociada, tengo a mi gente entusiasmada. Pena me da por los intentos de La Palma, pero a la Junta yo sacaré. Les juro que lo haré. Será hasta la próxima edición de Esnuando la Noticia. Esnuando la Noticia. Un fuerte aplauso a nuestra gran actriz puertorriqueña, Johanna Rosalí. Johanna, hay una obra de teatro este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Santurce que se llama La Apuesta. Y estamos juntos tú y yo. Y estamos juntos con un gran elenco que estamos disfrutando. Obviamente, Ángela Meyer, Alfonsina Molinari, Jorge Castro, Ernesto Concepción, Gilberto. De verdad que ha sido una experiencia brutal. Háblanos más sobre La Apuesta. Pues La Apuesta es una comedia deliciosa que se están riendo desde el principio hasta el final. Y al final echan unas lagrimitas también. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, pero está deliciosa. Y nos guindamos por allá arriba, nos tiramos en un paracaídas, nos entramos a palos, Ángela Meyer y yo. Y bueno, pero palos de los de dar golpes. Exacto. Nosotros.
es intensa. Tienen que venir porque ya son las últimas funciones este fin de semana en el Centro de Bellas Artes. Y para conseguir los boletos deben acceder a Ticket Center o a la boletería del Centro de Bellas Artes. Eso es así, 7925000, ya lo saben. Johanna Rosalí, y hay otra información muy importante. Kiko, ¿qué? Cuéntame. Cuenta. Mira, antes que nada, gracias a Rica Fresa por el arreglo que le dieron a nuestra amiga Johanna Rosalí. ¡Delicioso! Se votó hoy, se votó. Rica Fresa, 787. 740-5110, 740-5110. Y aviso importante, corillo, llego yo con mi comedia Juana Díaz este sábado 19 de mayo con mi estando, me explico, este sábado 19 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz a las 8 de la noche, boletos, prticket.com o el 787-303-0334, mi estando, lo pongo este sábado a las 8. Gracias. La próxima semana el invitado especial será Adrián García. ¡Eh!